Sorpresivamente, España no pudo ganarle a un Marruecos que planteó un excelente sistema defensivo con el cual casi gana el partido. Con una zaga concentrada y leyendo todas las triangulaciones de los españoles de tres cuartos de cancha en adelante, Marruecos saca un empate contra la maquinaria española y se despide dignamente de la Copa del Mundo, más verticalidad del equipo dirigido por Fernando Hierro salió con un 4, 2, 3, 1 como lo ha venido haciendo desde su debut mundialista. Probablemente si hubiera arriesgado más y hubiera puesto a dos puntas en la ofensiva con Diego Costa y Marco Asensio desde el inicio del partido, habría generado más llegadas y más goles, siendo apoyados por las bandas con Isco, Andrés Iniesta y el Chino Silva, respetando el parado original. foto, cultura colectiva news con tres centrales como Sergio Ramos, Piqué y Carvajal, España habría dado más solidez al centro de su cuadro bajo, por donde el equipo africano hizo daño con cabezazos espectaculares. Marruecos, por su parte, salió exactamente igual que España, a pesar de sus limitantes individuales en comparación de la Furia Roja. Los marroquíes pudieron aplicar la misma alineación alternativa que acabamos de proponer para España. Dos puntas con Joseph N. nesyri y Jalid Bogstaive, ambos anotadores y no Boxtave solo, como originalmente salió. Quizá con más delanteros en ambos equipos el resultado hubiera sido otro. Foto Cultura Colectiva News podría interesarte. Uruguay detiene a Rusia y se queda con el liderato del grupo a la historia del futbolista que podría ir a la cárcel si no gana el Mundial Fernando Castillo, articulista internacional.